Nos encontramos aquí en San Juan de Gaztelugatxe. Este es una isla que está pegada a la costa y está unida a ella mediante un puente construido, no es un puente natural. Y bueno, tiene mucho significado sobre todo para el pueblo pesquero que está aquí cerca, que es Bermeo, bueno, es el pueblo donde nació mi madre, bueno, pueblo donde yo viví, y tiene mucho valor sentimental para los bermeanos, los marineros, porque vienen aquí a rezar, a pedirle al santo que les vaya bien en toda lo que hagan con los barcos. También tiene, bueno, mis padres se conocieron aquí en una romería, porque aquí el día de San Juan se celebra una romería y suelen venir mucha gente, excursionistas caminando desde Bermeo, bueno, desde Baquio, desde cualquier pueblo, y también vienen en barcos y hacen aquí la fiesta y celebran arriba la romería. Y bueno, para mí también tiene valor sentimental, pues porque yo venía aquí de joven, con la cuadrilla, con mis amigos, y solíamos pasar aquí muchos días de verano y nos gustaba bucear aquí en todas las costas estas de alrededor. Nos metíamos por todas estas cuevas y todo, y me acuerdo que en aquella época estaba el agua estaba súper limpia y solíamos ver ahí, era una maravilla cómo estaba todo, se veía todo el fondo de. Y ahora está sucia la costa, hemos visto que hay un montón de basura que trae la marea, y bueno, es otro efecto más de toda la contaminación que hay por todos los sitios, que llega pues, a los mares, a los océanos y está en todos lados ya. Y nada, y desde aquí pues quería mandaros también un mensaje de salvar el planeta, y aunque bueno, lo que que se ve es eso, que en pocos años pues se ha pasado de ser un sitio que no venía nadie, que estaba, digamos, muy, muy protegido, a bueno, ahora mismo es un sitio turístico, constantemente está viniendo gente aquí a ver esto, y bueno, que digamos que estamos así en el mundo, estamos, hay mucha gente, mucha población, y bueno, que hacer entre todos, intentar cuidar esto porque es lo que tenemos, y como no lo cuidemos y lo destrocemos, pues nos estamos destrozando a nosotros mismos. Así que nada, desde aquí os digo lo de siempre: Go Green, Jersey de Plástico.